Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con el siguiente episodio de Zombies, que espero que les encante, que les guste bastante. Y acabo de conseguir este camión y como están viendo aquí en la pantallita, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen todos, así es, todos los videos. Ok, esperen, ¿qué es eso? A ver, voy a investigar. No sé si haya personas ahí, tengo miedo porque soy simplemente una persona, ¿cómo se le llama esto? Un viviente, no, un superviviente. Y ellos son una multitud de personas con muchos autos que tienen armas y están armadas esas personas. Vamos a ver si podemos atracar ese lugar, ese refugio de estas personas y podernos quedar con él, llevarnos camionetas, traer a gente para que nos ayude. Pero esto va a ser muy difícil, esperamos lo podamos lograr, ya que son bastantes personas. Miren toda esa cantidad inmensa, no puede ser amigos. Tengo miedo, no sé si lo voy a lograr. No puede ser, son un montón. Miren acá arriba. Ni sé. No sé si fue buena idea. Vamos, siguiente. Siguiente. Y perfecto, ahora vienen todos los de abajo, vienen todos corriendo. No. Corre, corre, tengo que ser más rápido, se le acaban las balas. Uy, 5 balas. 4, 3. Me empieza a disparar. No manches, no manches, son un montón. No puede ser amigos, son bastantes personas. Va. En cuanto lleguen aquí al lado de la piedra, adiós, bye, todo lo que conocemos. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo. No puede ser amigos, son bastantes. No puedo acabar con ellos a la primera. Se ha vuelto esto muy difícil. Espero ya lograrlo en esta oportunidad. No pasa nada, tenemos kit de revivir nuevamente. Podemos ser fuertes, volver a llegar aquí, volver a pelear contra estas personas que no nos quieren dar su refugio. Obviamente ellos lucharon para conseguirlo, para hacerlo, para que ningún zombie entrara, nadie se robara nada. Pero el día de hoy estamos aquí tratando de conquistar refugios, tratando de llevarnos lo máximo posible para nosotros. Hoy, no, otra vez, no, me están dando por atrás. Ey, por la espalda, cobardes. Ahí va, me queda un cuarto de vida. Un cuarto, no puede ser. No, bueno. Corre. No, hay un montón de personas. No. Y bueno, estamos aquí ahora sí con todo para acabar con estas personas. 3, 4. ¿Cómo es que lo fallo tanto? La fallé 2 veces. Era para que cayera la primera, para que esta persona la derrotáramos a la primera ocasión, al primer disparo. Ahí va. Que nadie se acerque aquí, porque en cuanto se acerquen, esto se va a volver muy complicado, ya que nos pueden empezar a disparar. No sé muy bien qué armas tengan, pero tienen armas muy potentes, ya que eso hace que nos bajen la vida bastante rápido. O no sé si sea porque son bastantes personas. Conocemos al inicio ahí, eran alrededor de, no sé, unas 20, 30 personas que se vinieron contra mí. Eso es imposible, eso está muy difícil. No, cuidado. Les digo, se esconden tan fácil, y más porque está lloviendo y traen camuflaje así como el mío, que si te pones en la tierra casi no te ves. Eso es lo bueno de traer un camuflaje, de traer un diseño superior a ellos. Pero hay que ver aquí si... ¿Dónde está? Ya desapareció. Me sigue dando. No lo encuentro. No puede ser. Va a acabar conmigo. Si no lo encuentro, va a acabar conmigo. Bueno, amigos, acabó conmigo esa persona. Pero ahora llegó el momento más esperado por el público. Vamos a tomar la base. Vamos a ver si lo podemos lograr. Cuidado, gente. Voy para allá. Amigos, también les debo una disculpa. Yo sé que no subí videos esta semana, no estuve como muy activo. Solo subí un video y con este 2 a la semana. De verdad les pido una disculpa. Ya estoy por salir de la escuela, ya saben, tareas, proyectos finales. Pues tengo cosas que hacer, también tengo que dedicar tiempo a mi escuela. Y es por eso que no estaba aquí, pero no se preocupen, ya estoy de vuelta. Voy a tratar de subir video lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Igual en mi... otro canal, por si se quieren ir a suscribir. Está muy bueno el contenido. Ok, creo que hemos tomado la base. Ha sido derrotada este lugar y ahora pasa a ser de nosotros. No lo sé aún, creo que hay gente, pero mejor verifiquemos. Ok, no sé por dónde suben estas personas. Yo pensé que iba a haber como una escalera. Dije, ah, pues me quedo arriba, va a ser más seguro, pero no. Simplemente hay zombies. Yo pensé que había como cerca o algo para impedir que entraran los zombies, pero no, no hay nada, amigos. Está completamente solo. Está al intemperie, puede entrar cualquier zombie. Ahorita ya no hay personas, eso es bueno. Así que tenemos que acabar con los zombies que quedan aquí. Voy a ver si en esta ocasión, en este video, en este clip, puedo ir a ayudar a más refugiados, salvarlos sobre esto. Y si tienen ideas de cómo hacer más videos de zombies, no sé, obviamente yo tengo ideas, pero ideas de ustedes, no sé, Edgar, trata de hacer esto, trata de conseguir esto, a ver qué lograrías, cosas así. Déjenme aquí en los comentarios, ya saben que siempre estoy leyendo sus comentarios, y a los primeros 50 les pongo un corazón, así que sean los más rápidos de aquí, del oeste, bueno, de este video, y hasta la vista. No, 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 me caí del impulso, del poder de esas C4, me aventó hacia atrás, pero estamos subiendo, somos fuertes y vámonos. Perfecto, perfecto, ahora sí viene lo chido, que es ir a ayudar a personas, regresar aquí a ver si pueden manejar algunas camionetas, o dependiendo, vamos por ellas y ya a base de eso, si vemos que es factible, si es buena idea regresar aquí, vamos a intentarlo nuevamente, vamos a regresar. Vamos, corre, 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 corre. Lo bueno es que esta camioneta es 4x4 y se han de preguntar, oye Edgar, ¿por qué no te trajiste el buggy con palas, metralletas, todo? Porque ahí simplemente cabe una persona. Lo que a mí me importa es llevarme muchas personas e irlas poniendo en ciertos lugares, puntos estratégicos, y de repente conseguir mi camión militar, subirlos a todos, llevarlos en un barco y dejarlos en el portaaviones. Así es esta idea, este concepto que tengo para seguir con los videos de zombies. Así que si les gusta eso, dejen su like, más de 3000 likes, compartan en todas sus redes sociales, y espero que de verdad les guste, porque últimamente he visto muy poquito apoyo, de verdad, eso nunca lo había visto. Yo sé que YouTube ya no está mandando notificaciones, aunque esté suscrito, pero bueno, no pasa nada. Tú dale en la campanita para que te den todos los videos y perfecto, te va a llegar todo. Ok, cuidado zombie, cuidado, porque el día de hoy venimos con todo. Y no, no se preocupen amigos, no estoy enfermo, simplemente me acabo de levantar, estoy aprovechando esta oportunidad que tengo porque tengo 3 proyectos, así es. Entonces me tengo que apresurar antes de que me dejen más tarea, por eso es que me escucho así. No se preocupen porque luego me dicen, oye Edgar, andas enfermo, cuídate. No, no amigos, tranquilos, ya los conozco yo, gracias por preocuparse, son muy amables, pero tranquilos, no pasa nada. A ver señorita, súbase de volada. Ay, por eso también puede que esté un poquito cortito el video. Voy a tratar de ya hacerlos de 20 minutos, pero a veces se me hace muy difícil para mí por mi tarea y cosas que tengo que hacer. Pero poco a poco vamos a ir subiendo de nivel, más chido los videos, poco a poco trayendo nuevas cosas. Y por cierto, para los que se quedaron hasta ahorita y son veteranos en el canal, no sé si recuerdan la serie de Cholos. Así es amigos, va a regresar, vamos a regresar con todo, y va a regresar la serie de, ¿cómo se llama? GTA V en la vida real. Así es, vamos a tener que echarle gasolina al auto, vamos a ir a estudiar, vamos a trabajar, vamos a conseguir trabajos, vamos a comprar casas, vamos a comprar carros. Esto va a ser súper padre, que espero que les encante, que les guste esta nueva serie. Y si es así, deja un pulgar arriba, un like, yo con eso sabré que sí te está gustando esta idea. Vámonos, vámonos, ahora sí tenemos que escapar de aquí. No sé ahora cuál sea el plan. A ver, déjenme pensar en alguno. ¿Cuál será bueno? Oh, ok, un tornado. Yo he andado por aquí muy a gusto, tranquilo. No, no puede ser, me acabo de agarrar el tornado. No, no me digas, no. No, amigos, yo estaba parado, estaba haciendo algunas cosas para ver qué es lo que íbamos a hacer en este día de zombies, y de repente sale un mega tornado. No puede ser, ¿cómo me voy a librar de esto? Espero que la camioneta al momento de caer no explote, por favor. Tenemos que controlarlo. Miren, esta es una técnica súper buena, acomodar el vehículo en 4 ruedas, pero les va a bajar vida. ¡Oh! No puede ser. Mitad de vida, hay que huir de aquí rápidamente, hay que huir de aquí para que no nos vuelva a agarrar ese tornado, porque está súper fuerte, súper grande. Vámonos, ok. Uy, miren eso, está agarrando todo a su paso. Esperemos que se desintegre muy pronto. Ok, amigos, estos tornados son súper peligrosos. Oh, wow, 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 son súper peligrosos, hay que huir siempre de ellos. Nunca hay que estar cerquitas de esas zonas. Perfecto, se acaba de ir. Estaba nervioso, dije, me va a volver a agarrar, me va a levantar hasta donde no pueda más, la camioneta va a caer y va a explotar. Dije, no, no, no puede ser esto, no nos puede pasar esto en este día. Y más, porque estamos por esta parte, me voy a quedar por aquí, por esos aviones, por si llega a regresar el tornado, no me pase nada, pueda meterme a la parte de A1 o esperen. Acaban de llegar los del punto rojo, están disparando, por eso mi amiga está como muy furiosa. Dice, no, ¿qué procede aquí? ¿Cómo es que vienen aquí a invadir la zona? Entonces, vamos a ver si podemos acabar con ellos. Vamos por aquí. Ha llegado el día, ha llegado el momento. He esperado esto por siempre. No, la verdad no, porque ya he luchado contra ellos bastantes veces. Miren, traen un carro de policías. Han de traer un oficial con ellos de seguro. Es gente que sobrevive, gente que quiere luchar. Pero bueno, no, así no se lucha. Más o menos, pues, sí tienes que conseguir tus propios recursos. Pero bueno, ellos son tres, yo soy uno. Bueno, somos dos. Vamos a hacerlo, increíble, vamos a lograrlo. Vamos a ser los mejores sobrevivientes contra los zombies que se haya visto en la historia de GTA. Bueno, no sé la verdad, pero sería bastante cool, ¿no? Sería... El sobreviviente número 1, Edgar FTW, ha sobrevivido a 55 episodios de zombies. Nadie ha acabado con él. No, la verdad sí me han comido los zombies, me han convertido en zombies, pero ustedes nunca lo han visto. Eso es top confidencial. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden compartirlo en todas sus redes sociales, suscribirse o no en este canal, compartirlo, como les comento, y nos vemos. Hasta la próxima.